Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús, el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús, el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, creemos firmemente. Santifícame, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, agua de costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, vuelve Jesús, dentro de tus llagas, esconde, no permitas que me aparte de ti, el maligno enemigo y fiel, en la hora de la muerte, llama, y mándame a ti. Con tu santo clave, por siglos y siglos. Amén. Señora mía, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de fiel afecto de gozar tu alegría, mis ojos, mis oídos, mi lengua, todo mi corazón, todo tuyo, hijo de mí, según tu voluntad, dame la mayor gracia que eso es un honor. Glorioso Padre de San José, hacer ser posibles las cosas imposibles. Ven a la ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección situaciones tan serias y difíciles que encomendamos a fin de que tenga la felicidad. Nuestro bien amado Padre, no sería que tenemos un cargo Padre, y puesto que tú puedes todo, resucitaría, mostrarnos tu voluntad.
No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que tenga fe y me ames con fervor. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Háblame, pues, como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre o a tu hermano. Necesitas hacerme el favor de alguien una súplica cualquiera. Dime su nombre, sea el de tus padres, el de tus hermanos o amigos, o personas encomendadas a tus cuidados. Dime enseguida qué quisieras que hiciera actualmente por ellos. Yo he prometido, pedid y recibiréis. Todo el que pide, recibe. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir, pero pide con fe, pues yo he dado mi palabra. Si tenés fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podéis decir a una montaña: quítate de ahí y lánzate al mar, y os obedecerá. Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que ya os ha sido concedida y la obtendréis. Me gustan los corazones generosos que llegan en cierto momento olvidarse de sí mismos para atender a las necesidades de los demás. Así lo hizo mi madre en Caná, en favor de unos esposos, en cuya fiesta se había acabado el vino. Me pidió un milagro y lo obtuvo. Así lo hizo aquella mujer cananea del Evangelio, la cual, con tantos ruegos, me suplicó que sacara de su hija el demonio, y consiguió esa gracia especialísima. Háblame, pues, con sencillez de los pobres a quienes quieres consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelan volver al buen camino, de los amigos alejados que quisieras ver otra vez a tu lado, de los hogares desunidos para los cuales deseas paz. Yeah.
Y
Tendréis que dar cuenta en el día.
No te avergüences, pobre alma. Hay en el cielo tantos justos y tantos santos de primer orden que tuvieron los mismos defectos que tú tienes, pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos. Porque yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Porque un corazón arrepentido, Dios nunca lo rechaza. El mejor regalo para Dios es un corazón arrepentido. Queridos hermanos, en este rato de la oración, que es a través de una pantalla, una computadora, quizás un televisor, una acción, o el teléfono. Es una oración peculiar, pero no por eso deja de ser verdadera. Hoy más que nunca, la tecnología está ayudando a la fe, que podamos mantener vivo en nosotros el amor de Cristo. ¿Qué digo el amor de Cristo? Porque fijémonos dentro de esa historia, está la hostia presente, está el cuerpo de Cristo. Claro, el ser humano es complejo, tiene partes. Pero Dios es simple. Y es tan simple que se queda de esta forma tan sencilla. Se queda bajo la apariencia de pan. Ahora, en unos instantes, cuando cantemos el cantonero, vamos a decir que la fe presta los sentidos, porque los sentidos no nos pueden ver. Nosotros allí vemos una hoja blanca rodeada de
Presta a los sentidos de los pies, los sentidos de los pies. Dios Todopoderoso, Eterno, Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, Salvador de la humanidad, Cristo Rey, está acá delante de nosotros. ¿Te cuesta verlo? Creerlo. Porque Dios es simple, no es complejo, Él se queda con nosotros y entre nosotros de una forma muy sencilla, por más que es todo lo que es, Creador del universo, Salvador del mundo, se queda con comida para ser masticada. No me canso, queridos hermanos, de asombrarme, les invito a ustedes también, de asombrarme de este misterio. Es la genialidad para todos los demás. Tenemos a Dios Todopoderoso para todos. Qué bueno poder aprovechar este momento de adoración al Señor. Confiemos en nuestra vida. Aprovechemos a adorar la Eucaristía, a alimentar la Eucaristía. Puede ser que alguno le cueste este momento, pero ahí está Dios. No se asuste si le cuesta adorarlo. Confíe en que ahí está Dios. Y con el tiempo, con el hábito de la oración eucarística, van a ver cómo Dios va a ir a ver. Y el silencio que puede haber en una oración es un silencio bullicioso entre
Y ahora, como un signo de bendición, con Jesús aquí en mis manos, me voy a acercar hasta el atrio, bien cerca de la calle, para bendecir no solo a todos los que pasan, sino en nuestra ciudad, en nuestro país, para que pronto nos libremos de esta pandemia y volvamos a una vida renovada. Mirare.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Santísimo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos a la gloria de los santos. Cantemos a
Thank you.
Con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, le invitamos en su cuerpo y en la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Tú, el primogénito de los muertos, Señor, ten piedad. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios.
el placer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo y llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darle de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos hoy en este viernes de Cuaresma en nuestro querido templo de Montserrat. ¿Ustedes se dan cuenta que antes que existiera, por ejemplo, Estados Unidos, ya existía la iglesia? Estamos acá en una parcela o en un espacio que ininterrumpidamente, desde 1755 y luego con la iglesia que se levanta, se alaba, se adora a Dios aquí, se celebra la misa, los sacramentos. Estamos en un lugar santo. Qué bueno es tener el marco de este espacio sagrado. Incluso antes que el virreinato del Río de la Plata y que la Argentina existiera, ya estaba acá la iglesia de Montserrat. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que leímos en la primera lectura, nos muestra cómo esos predicadores oportunistas que aparecían eran seguidos por muchas personas. Y entonces, al cabo de un tiempo, esos predicadores morían. Y todo pasaba. El Sanedrín no quería que los apóstoles predicaran lo que habían vivido, la resurrección del Señor. Les hacía ruido. Les hacía ruido porque lo que habían vivido los apóstoles, vas a saber en la forma que lo contaban, y entusiasmaban el alma. Y entonces los iban siguiendo. En la primera parte de la primera lectura se nos dice: cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres, los apóstoles. Hace poco apareció Cleopas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron 400 hombres. Sin embargo, el gobierno mataron a sus partidarios se dispersaron.
que queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció un tal Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. ¿Saben qué? Se murió igual. Y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con estos hombres de los apóstoles. Déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se va a destruir, va a desaparecer. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha nada más nada menos que con Dios. Ayer decíamos, en la homilía, cuando uno ha tenido el encuentro con el Señor, en su vida, en su alma, en su corazón, por más que sea una persona con muchas debilidades, pecados y faltas, cuando ese encuentro con el Señor se ha dado y ese encuentro ha sido verdaderamente de corazón a corazón, uno no puede callar lo que ha visto y oído, lo tiene que contar. Y por eso a los apóstoles no les interesa si los encarcelan, si los liberan, si los castigan, porque saben que todo eso pasa en lo que permanece en Dios. Entonces están convencidos de que esta fe que ellos tienen tan en un sentido positivo, en un sentido concreto y real, que les hace hablar de su vida, que les hace contárselo al otro. Y este es el primer test que podemos hacer. No se pongan mal si se sacan un 5, no hay problema. La próxima vez podemos sacar un 10. Esta fe que yo tengo es tan grande que me invita, no digo a ser pesado, porque pesado no es ser, insistente, pero esta fe que yo tengo es realmente tan contundente que me invita a contársela a mi compañero de trabajo, o a mis familiares, o a mis amigos, o poner un mensaje de WhatsApp para elevar el nivel de la conversación que se está dando. Dijémonos, este es un test de nuestra fe. Si la fe la tenemos como algo muy secreto, privado e íntimo, o si la fe, que es íntima, interior, como quieran, pero cuando es verdaderamente acalado profundo en mí, no puedo callar la presencia de Dios. No puedo callar lo que he visto y vivido en el trato con Él en la oración. Por eso este es un primer test. Los filósofos lo dicen de otra manera, el bien es difícil por sí mismo. Cuando hay un bien verdaderamente asimilado, lo tengo que compartir, lo tengo que difundir, sale naturalmente. Cuando el bien que tengo lo vivo de forma egoísta, escondiéndolo con vergüenza, no lo comparto, por lo tanto no me juego. Como Jesús jugó por vos y por mí en la cruz. Pero Dios es infinitamente misericordioso. No te jugaste ayer, no puedes jugar mañana. Tranquilo. Hoy tendrás 6, 4, mañana tendrás 10, 9, 8. En el Evangelio, hay algo muy sutil que hemos escuchado 20 veces en esta multiplicación de los panes. A lo largo del año leemos muchas veces de los distintos evangelios, este evangelio
Dice, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. A los que estaban sentados. Bien, no hay una palabra que esté escrita en la Sagrada Escritura que esté de más. Si dicen que estaban, que Dios distribuyó, Jesús distribuyó a los que estaban sentados, significa que no se lo dio a los que estaban parados. O nos quiere hacer notar que a los que estaban sentados recibieron el pan. ¿Vieron cuando uno va a un lugar laborado? No me siento, no, gracias. No, disculpe, gracias, no quiero ir. Ahí va a ocurrir algo muy grande. Y va a ocurrir algo muy grande. De unos pocos panes se van a alimentar 5.000 personas. Pero ahí estaba Jesús. Y esa multiplicación fue acompañada por un milagro. Entonces, el encuentro con Jesús, aunque vivimos en una sociedad todo rápido, no podemos tenerlo a lo rápido. Es necesario que yo me siente, o sea, que yo reflexione cada tanto para que Jesús pueda venir a alimentar. Si yo quiero estar preparado ahora, le hago eso todo, si todo, no. Por más que Dios quiera, la mentalidad, la actitud, es me quiero rápido de acá. Tenés que sentarte, tenés que darle un tiempo a tu vida interior, para que Jesús pueda entrar en acción. No por Él que es todopoderoso, sino por nosotros que necesitamos mover de a poco bajando los decibeles. Por eso la actitud de sentados no es una actitud de vagancia, de pereza en este sentido, sino que es una actitud, bueno, Señor, me siento y voy a escuchar para ver qué me querés decir, qué me querés dar. Y ahí uno va teniendo las grandes decisiones. Otra forma, dicho, el que se sienta es el que tiene frente. Y el otro es el que no tuvo dos dedos de frente. Y decidiste así todo más. O sea, para encontrarme con Dios, necesito sentarme, aunque sean 15 minutos. Y siempre, todos los domingos, regalarle una hora a Jesús de los 7 días. ¿Cuántas horas tengo? 7 días. Lo dejo para que pueda después. Una hora a Jesús, el día de Jesús, que es el domingo, para que Jesús me hable. Y lo último, podría decir muchas cosas más. Claro, vieron la multiplicación, vieron lo bien que se sintieron, comieron, ¿no? Y él dice el Evangelio que la gente dijo, este es el profeta que debe venir a ti. Este es. ¿No? Claro, nos hizo sentir cómodos, nos dio comida gratis, que no trabajamos. Y entonces Jesús capta. Como se dio cuenta y querían apoderarse de él para hacerlo rey, salió. ¿Sí? Dice, se retiró otra vez sola a la ciudad, porque si él efectivamente quería ser rey, pero rey de nuestro corazón, rey de nuestras intenciones, que son las que van a transformar el mundo y que siempre implican esfuerzo. Queridos hermanos, en este viernes, como siempre, dedicado al Sagrado Corazón, hemos adorado a Jesús ahora, hace unos instantes, en la Eucaristía. Pidámosle que nos ayude a tener esa vehemencia de los apóstoles.
anunciarlo a Jesús, sin importar el lugar, la persona, hacerlo sin entender a Cristo, ¿no? Anunciarlo sin ser pesado, pero anunciarlo, contarlo, darle una palabra de esperanza a la gente de Tercodero. Y lo que nos invita el Evangelio, porque lo otro, el libro de los Hechos, era cómo se fue dando el inicio de los primeros cristianos, la iglesia cristiana. En el Evangelio Jesús nos recuerda que para que esa fe se vaya, vaya teniendo fuerza, vigor, calor, necesita sentarse, necesita en algún momento de la semana poner mi corazón en Jesús para llenarme de él y de por contarlo. Y entender que lo que viene tras Jesús adaptando en mi vida es esa fuerza y creación. No viene a instalar un reino al modo humano, va a directo al corazón, quiere ser el rey de nuestro corazón. Y todo esto que les digo, no es que yo ya lo logré para nada, ni lo vamos a lograr de un día para el otro. No, es todos los días un poquito, hasta que lo veamos para acá. Ahora lo podemos ver y lo vamos a ver en la Eucaristía, lo hablamos y ahora nos vamos a alimentar de él. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios,
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. Por Cristo, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección, todos hemos resucitado a la vida. Por eso, en la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan con misma gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el del mismo modo. Yeah.
tu Hijo, nuestro Salvador, a quien con su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo y cardenal Mani, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino a la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Como les decía ayer, hay muchas intenciones que por las redes van llegando. Entonces, tratemos de ir escuchando los nombres propios de otras personas por todos. Rezar, poner intención, que Dios escuche la intención de la persona a la cual estamos nombrando. Néstor Mauricio Vargas, pide oración por él. Diego Sánchez Pón, Adriana y Daniel Mendoza, sus hijos y nietos, por Belén y Bernardo, su hijo, Silvia Muñoz, Ana María, María Elisa Mendo, Elia Balsi, Graciela Ricardo, Ricardo, Rodrigo, Verónica y Ramiro, Susana Ponce, María de Gordo Requena, Carolina Sánchez Coyo, Cristina Sol, Silvia Gavarda, Vicky Viñones, Karina Sandra, Cristina, Claudia Macedo, Patricia Sangari, Rosa Niña, Cristina Soto, Elba Esafume, Roy, Agustín, Marcelo, Castillón, Fernando, Montemarco, Débora, Cristian, Alejandro, Marcelo y Sandra, Marta Bertone, Adriano Durán Montella, Miriam Vizia, Miriam María, María Victoria, Hugo Eduardo Barra, Ofelia Ramón Luis, Nora Silva, Willy Lescano, Ale Rinch. También pedimos por los 102 años de la señora Zulema de la localidad de General Pirán, por todos los niños y familias del colegio y jardín de Nuestra Señora de Montserrat, para que la Virgen nos proteja con su santo manto, por una intención particular de la familia Iván, por una intención particular de la María, por las intenciones de él. Pedimos por la salud de Antonio, Yolanda, Oscar, Gonzalo, Ariel, Julio y Nelly, Susana, Patricia Andrea, Ana y Esteban, Osvaldo, Rosalba, Marcos, Juan Carlos, Blanca Ferro, familia de Paz, Ezequiel, Sergio y Gustavo Rojas, por la familia de María Elisa Mendo, por la salud de Néstor Mauricio Vargas, Luis
Marta y Mirna, Alejandra, Luciana, pedimos por su salud, y también por José Ignacio Acuito, un bebé de la área intermedia, que nació con 36 semanas, y también el hijo Michalacas. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Juan Carlos, Marina, Vanessa, Moreno, Marta, Martín, Fernando, García, Ferro, difuntos de la familia Godoy Rojas, Ponce, Sotelo, Juan Bautista, Castiglión, Elena Gervasio, Diego, Jorge, Rafael, difuntos de las familias Figueras y de la familia López, Mirna Sosa, Francisco y Vicente Marmén, Carl Celia, Led, Justino y Nelia. Y de todos los difuntos, pues ya ves que tú conociste, a mí que lo vas a contemplar, a la luz de tu rostro, y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por el mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y así con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, los apóstoles y los mártires, San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos de ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste en tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con y con tu espíritu. Quitas el pecado.
Este es Jesús, ser Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora, queridos hermanos, vamos a hacer la comunión espiritual. Pedirle al Señor que entre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí, en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente. Habiéndonos unido aquí, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo, salva, sangre de Cristo, enviada, agua del costado de Cristo, lavada, pasión de Cristo, conforta. O buen Jesús, oye, dentro de tus llagas se esconde, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo defiende, en la hora de la muerte desechado, y mándame a ti, para que por tu santo palabra, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos avisos, queridos hermanos, ahora inmediato saludaremos al Sagrado Corazón, luego iremos al altar de San Roque pidiéndole a Don Liberio cuanto antes interceda a Jesús para que nos libre de la pandemia, y también buscaremos la adoración de la Inmaculada Concepción, que está muy unida también en la historia de la fe de los pueblos. Sigan poniendo ofrendas, tomando atenciones, a eso me refiero. Hace muy bien que, aunque sea virtualmente, estemos unidos en la oración, ayuda a eso, nos sostiene para poder sobrellevar este tiempo y, bueno, el tiempo que sigue en nuestra vida. Confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y ahora, queridos hermanos, vamos a cantar esa oración, esa canción tan linda, tan antigua, en la cual también pedimos por nuestra patria, Cristo Jesús. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria buscando con intenso ardor. Guíala tú, bendice su bandera, dando a su faz magnífico esplendor.
Salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Cristo Jesús, altar donde se ofrece todo el amor que el mundo tiene a Dios. Haz que el amor nos una en esta vida para formar un solo corazón. Salve divino foco de amor, salva al pueblo argentino. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Cristo Jesús, por quien la patria espera ser un hogar de paz y libertad. Haz que por ti la patria en que vivimos sea un anuncio de la celestial. Salve divino foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, al altar de San Roque. Lentamente vamos caminando el misterio mayor hacia el retablo, hacia este altar donde se encuentra San Roque, acompañado de San Luis, rey de Francia, y de San Vicente de Paúl. Señor amado que encendiste en el corazón de San Roque un fuego de caridad para sus prójimos que padecían la peste, la enfermedad, siendo a un mismo tiempo su enfermero, médico y medicina. Nosotros te suplicamos que a cada uno y a cuantos nos valemos de tu intercesión, nos alcance la virtud de la misma Santa Cruz de Jesús para preservarnos de las dolencias y de la peste, bajo la protección de este constante imitador tuyo. Todos admiramos las maravillas, Jesús, que has obrado en quienes te siguieron con total entrega, como fue San Roque, a los enfermos y en especial durante las pestes que en su tiempo asolaron a Europa. Libra al mundo, a nuestra ciudad, de este mal. Amén.
Encomendamos a Jesús por intercesión de San Roque, a todos los médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, camas, choferes, todos los que hacen la logística de los alimentos, para que en medio de la pandemia la ciudad pueda seguir funcionando, por los chicos que con sus bicicletas van y vienen haciendo esos deliveries. Atiende y sostiene las necesidades de los más grandes, los adultos mayores, para que la depresión no venga a su corazón. Rogamos, oh Jesús, que por intercesión de San Roque escuches estas peticiones. Y ahora vamos a disponer, queridos hermanos, a saludar a nuestra señora Montserrat. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios sabe crear de tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes. Nuestra Señora de Montserrat, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, que bendiga también a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tanto están haciendo y tanto están ayudando al orden en estos días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy mi Padre.